Vamos a orar, Padre Celestial, en esta mañana. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén, Señor. Glorificamos tu nombre. Sí, Padre. Adoramos tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Tú que eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Jehová, te damos gracias en el día de hoy por poder levantar nuestra voz. Sabes de que tú oyes el clamor de tus hijos, que tú escuchas no solamente la voz de nosotros, pero oyes el clamor de nuestra alma. Amén. ¿Cuántas cosas no decimos? No nos atrevemos a decir. Amén. Pero tú sabes, Señor, el lenguaje del alma, del espíritu. Sí, Señor, gloria. Gracias por darnos fuerzas para estar aquí hoy. Sí, Padre. Y bendito Dios, recordamos en oración a la hermana Fanny. Sí, Señor. En la partida de su esposo, el hermano Ramírez. Engineering, come in, engineering. Pedimos en el nombre de Jesucristo que tu gracia la envuelva. Como solo tú lo puedes hacer, y que la ayudes a ella a tratar con todos estos asuntos legales, Señor, que se han presentado. Gracias por aquellos hermanos que, a pesar de no sentirse bien, como el hermano Miguel Rosales, tú hagas una obra en su cuerpo, Señor. Muchos otros hermanos que están enfermos también, son muchos para poder mencionarlos. Pero tú conoces a tu pueblo, como dice la palabra, tú conoces a aquellos que son tuyos. Amén. En esta clase pedimos tu ayuda para poder entender, para poder retener, para poder también, Señor, compartir. En el nombre de Jesucristo, agradecemos más que lo que podemos expresar ese sacrificio. Señor, que no hay palabras donde encontrarla para revelar, para satisfacer nuestro propio sentir en cuanto a describir lo que significa ese amor de Dios. En el nombre de Jesús pedimos tu dirección. Si algún otro hermano está tratando de entrar a esta clase, hácelo fácil. Sí, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús y damos a ti la gloria. Amén. Amén. Estamos estudiando el crecimiento espiritual para aquellos que, si alguna vez, o mejor dicho, para aquellos que no estuvieron conectados la semana pasada, estamos estudiando por qué el crecimiento espiritual es necesario, que no basta con nacer, que así como ocurre con toda familia, con mucho gozo que trae a la familia, especialmente a los padres, el nacimiento de un nuevo miembro, ese gozo no está completo a menos que los padres vean que este niño o esta niña crece normalmente. El crecimiento, por lo tanto, es de una importancia muy, pero muy grande. Y espiritualmente no es diferente. No basta decir yo me entregué a Cristo, el Señor me ha perdonado, yo soy salvo. Claramente ese es el primer paso. Esa es la introducción, nuestra entrada al reino de Dios, a la familia de Dios. Pero tenemos que crecer. Tenemos que crecer. El crecimiento espiritual no es una opción que nosotros tenemos. Yo creo que el crecimiento es algo que, si nosotros nos abrimos a él, pues vamos a crecer, porque Dios lo ha diseñado de esa forma. Muchas veces por nuestras torpezas, y muchas veces por los errores que cometemos, nuestro crecimiento
puede peligrar. Y eso lo hemos visto en situaciones de niños que han hecho cosas que no debieron haber hecho y fueron accidentes, falta de entendimiento, y esto causó de que su crecimiento no fuera el normal. A veces ciertas situaciones con hablar, con caminar, con usar las manos y otras cosas que a veces el muchacho no supo expresar. Pero volviendo al punto espiritual, para poder crecer en la familia de Dios, tenemos que nacer en la familia de Dios. Y hablamos de eso en la niñez espiritual, que fue la primera parte que nosotros tocamos. O sea que no existe, estamos hablando en casos normales, porque hay adopciones, hay, puede existir situaciones donde niños que no tienen amparo son recogidos por familias y son unidos a la familia. Pero estamos hablando de lo que es realmente lo normal. No somos parte de una familia si no nacemos en la familia. No podemos ser parte de la familia de Dios sin nacer en la familia de Dios. Amén. Lo cual quiere decir de que por estar en un culto, por ser parte de nuestra vida, el estar asistiendo a un lugar de adoración, eso no nos hace parte de la familia de Dios. Para ser parte de la familia de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Ya eso lo tocamos, lo cubrimos, son cosas muy sencillitas, pero muchas veces, quizás por no prestar atención, pasamos estas cosas por alto. Es necesario nacer en la familia de Dios. Alguien que no nazca en la familia no es mi hermano. Es un conocido, es alguien que inclusive yo puedo tenerle cariño, pero eso no quiere decir que sea mi hermano o mi hermana. Tiene que nacer. Tiene que haber nacido para ser mi hermano espiritual en la fe. Y tenemos que verlo de esa manera. Porque muchas veces cometemos el grave error de que porque alguien viene a la congregación por X cantidad de tiempo, nos acostumbramos a verlo, ya enseguida comenzamos a llamar hermano sin que la persona haya nacido de nuevo, sin que la persona haya dado testimonio de haberse entregado a Cristo. Y realmente nosotros estamos haciendo un daño, porque si le estamos diciendo hermana y hermano sin que esa persona haya nacido de nuevo, pues la persona va a creer que sí, que lo es. Entonces ahí es donde entra nuestra madurez espiritual, a saber distinguir, y esto yo lo he dicho en varias ocasiones, entre un hermano y alguien que es parte de una congregación. Es necesario que alguien que llamemos hermanos tenga un testimonio de haber nacido de nuevo. Después hablamos de los peligros de la infancia. Hay peligros en esa infancia, después cuando nacemos de nuevo, que lo vemos en la niñez. Vemos en la niñez como los niños tocan cosas que no deben tocar, como hacen cosas que no deben hacer. Y yo me recuerdo en una de mis necedades, cuando fui muchacho, como yo crucé una calle para coger algo que me llamó la atención en el medio de la calle. Y yo salí de la casa, estaba en el portal, y yo fui sin mirar ni para la derecha ni para la izquierda, y venía un camión, y fue la misericordia de Dios que mi madre me vio y me agarró a tiempo. Una necedad. En lo espiritual ocurre lo mismo. Como no conocemos los peligros que hay, los camiones que hay en la vida espiritual que nos quieren aplastar, que nos quieren pasar por arriba, tenemos que tener mucho cuidado y corremos un peligro, a menos que alguien que tenga
sabiduría y entendimiento sea mayor que nosotros, nos advierta o nos salve, nos diga cuidado. Y lo mismo ocurre con cosas en la casa, con el fuego, con la electricidad. El otro problema de la niñez espiritual es la carnalidad. Y el apóstol Pablo se refiere a eso en 1 Corintios 3. Esto ya lo tocamos ya. Donde el apóstol Pablo dice, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Son las palabras que él usa en 1 Corintios capítulo 3. Ahora, dejando eso a un lado, vamos a hablar ahora de ser infantes o niños a la vida de adulto. La realidad del crecimiento está en la Biblia. Vamos a leer varios versículos. Recuerden que esto es una clase, que no es una exhortación. Nuevamente, les digo que si encuentran estas escrituras, por favor, léanlas para que así sea más ameno, pero que no siempre sea el mismo. Primera de Corintios 13, versículo 11. Esto es normal en la vida cristiana. ¿Alguien lo tiene? Cuando yo era niño, hablaba como, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Okay. Esta escritura, todos la hemos vivido. Cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Se recuerda? Amén. Usted no tuvo ese vocabulario cuando usted tenía 4 o 5 años. Lo cual quiere decir que usted ha crecido, ¿no? Su vocabulario ha cambiado. Ha cambiado con los años, ha cambiado porque ha estudiado, ha cambiado porque ha leído, ha cambiado porque ha conversado. Cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño. Pensaba como niño. Hablamos como niños porque pensamos como niños. Y los pensamientos son palabras silenciosas, palabras formadas en nuestro cerebro. Entonces nuestras cuerdas vocales, nuestros labios, las forman en sonidos audibles que nos ayudan a comunicar. Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Ahí está. Cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, no podemos juzgar muchas cosas. No nos damos cuenta de los peligros que están a nuestro alrededor. Pero ya después, como pasamos un tiempo, nos damos cuenta de que hay peligros en la vida cristiana. Que hay compañías que tenemos que evitar. Que hay conversaciones que debemos evitar. Y hoy más que nunca, con el adelanto que tenemos nosotros en estas vías modernas, en que todo se sabe, en que todo se dice. Dice, mas cuando ya fui hombre, ya cuando maduré, ya cuando crecí, dejé lo que era de niño. Y aquí está una de las grandes realidades de la vida cristiana. Que hay quienes se han entregado al Señor y se han quedado como niños mentalmente. Hablan como niños. Por eso es que hay quienes hablan sandeces. Hay otras palabras sinónimos. Ustedes pueden ayudar con esas. Esa es la primera que viene a mi mente. Para no decir estupideces, para no decir boberías. Pero hay otras palabras que se pueden utilizar. Tonterías. ¿Cómo, hermano? Tonterías. Tonterías. Tontería viene de tonto. Sí. Eso lo vemos
no solamente en nuestra conversación, sino en testimonios que oímos. Hay testimonios que nosotros damos demasiada información en los testimonios. Cuando estamos describiendo cómo Dios nos ayudó, cómo Dios se manifestó en una cirugía que tenemos, no tenemos que hablar cómo el médico agarró el bisturí, cómo pasó esto, cómo fue la anestesia, cómo fue esto y esto, y hacer un comentario científico de todas las cosas que hicieron y cómo no lo hicieron. Y si usted, porque yo lo he visto, son capaces de levantarse el pantalón o la saya y enseñar hasta la rodilla lo que le hicieron en el muslo. Mire, hermano, para que vean. Eso es innecesario. Son sandeces. Son tonterías. No solamente que no edifica ni glorifica a Dios, es que está tomando un tiempo precioso porque estamos en la casa de Dios. Y cuando estamos en la casa de Dios, tenemos que saber usar el tiempo sabiamente. Amén. ¿Queremos decir algo? ¿No? Okay. Ahora, aquí vemos lo que el apóstol Pablo nos dice. En 1 de Juan, capítulo 2, encontramos a tres tipos de personas. Primero de Juan, en la carta de Primero de Juan, capítulo 2, versículo 12, donde el apóstol se refiere a diferentes etapas en la vida espiritual. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ajá. Os escribo a vosotros, padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijito, porque habéis conocido al Padre. ¿Y el 14? Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque soy fuerte. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El apóstol Juan habla de hijitos, habla de niños o jóvenes y habla de padres. Está hablando más o menos de la composición nuestra. Esa condición de bebé a niño, en la mocedad, la juventud y después ya la vejez. Y así es espiritualmente. Hay personas que se ponen viejos en la iglesia, pero no crecen espiritualmente. Y eso es un peligro, porque Dios quiere que nosotros crezcamos. Y en Hebreos 5 hay una exhortación, yo sé que hay muchos versículos aquí, pero esto es lo que es una clase. Si fuera una exhortación, estuviéramos hablando mucho acerca de un punto, algunas veces lo vamos a hacer, pero Hebreos 5:11. Aquellos que están tomando, haciendo nota, esto lo pueden utilizar si alguna vez tocan este tópico. Aquí está el versículo 13. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Porque es niño espiritual. Entonces tenemos al tipo de cristiano que se excita mucho, la palabra, se emociona mucho, se goza mucho, dice mucho amén y mucha gloria a Dios. Cuando el mensaje es acerca de aliento, cuando el mensaje es acerca de
un positivismo espiritual cuando el mensaje tiene que ver con la presencia de Dios que va a estar siempre con nosotros, que nos ayuda y eso nos lleva a un nivel de emoción donde nosotros nos vamos a una extensión, bueno, a una extensión no, a una altura tremendísima, pero cuando llegamos a la profundidad de la palabra, casi no hay amén. Porque eso se nos pasa por arriba. Es inexperto en la palabra. Dice aquí, porque es niño. Espero que ustedes estén siguiendo esto porque son versículos muy, pero muy necesarios. Todo aquel que participa de la leche. La leche no hay que masticarla. ¿No? Una exhortación no hay que masticarla porque la exhortación nos está llevando a un punto de emoción y lo tragamos fácilmente y reaccionamos muy fácilmente. Es leche. ¿Y por qué dice? Porque es niño. Está hablando aquí del comienzo, cuando el niño o la persona no puede todavía masticar, no puede atragar, no puede tragar porque se atora, ¿no? Se atora. Creo que esa palabra se conoce en todo lugar. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y podríamos ahondar un poco ahí, pero no lo vamos a hacer. Así que vemos aquí la importancia y la exhortación que se nos hace en ejercitar. ¿Cómo nosotros ejercitamos? ¿Qué es un ejercicio? Es cuando hacemos la práctica continua de algo. El no huir de un capítulo de la Biblia porque no lo entendemos bien. No le tenga miedo a la profundidad de la palabra de Dios. No podemos siempre estar leyendo el libro de los Salmos. No podemos siempre estar. Hay escrituras o porciones de la Biblia que son con las que más cómodos nosotros nos sentimos y siempre estamos yendo a esas escrituras. Pero es que la Biblia tiene 66 libros. Y no siempre podemos estar tratando con esas porciones de la Biblia que ya nosotros hemos estudiado, hemos oído, tenemos ya nuestras opiniones, nuestra creencia, nuestras convicciones en relación a esas escrituras. Pero tenemos que lanzarnos a lo profundo. Nadie va a pescar un pez de 25 libras en la orilla si quiere alcanzar o pescar un pez grande. Hay que ir a la profundidad. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. No debemos tenerle temor a las palabras que son un poco difíciles. Siempre hemos dicho, bueno, siempre yo he dicho que todo cristiano que lo puede hacer. Yo sé que hay situaciones donde esto no es posible. Pero si para usted es posible, para aquellos cristianos que les es posible, tenga un diccionario bíblico, una concordancia. Trate de averiguar lo que usted no entiende. Es palabra de Dios. Si no lo entiende, hable con alguien que sí lo entiende, pero tenga mucho cuidado. No vaya a preguntarle a uno que está más confundido que usted. Entonces, vemos aquí que hay un cambio de infantes o de niños a adultos. Niñez espiritual, ahora madurez espiritual.
vamos a ver en la Biblia las evidencias del crecimiento en Jesús. A Jesús tuvo un crecimiento. Y no solamente nos referimos a la estatura, pero las mismas escrituras dan testimonio. Vamos a ver en Lucas 2:40. Yo creo que esto nos debe servir de estímulo a nosotros. Lucas 2. Uno de ustedes, hermanos, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios. ¿Ese no es? Sí. Oh. Y la gracia de Dios era sobre él. ¿Y se llenaba de qué? De sabiduría. ¿Y él era quién? El verbo encarnado. Dios. La palabra eterna. Encarnada. Él fue quien le dio la sabiduría a Salomón. Sin embargo, noten aquí, sujeto a su cuerpo humano, con un cerebro humano, que dice aquí la escritura, que el niño crecía. ¿En qué? Fortaleza. Se fortalecía. Se fortalecía. Se llenaba de sabiduría. Así que todo esto tiene que ver con el espíritu. Se fortalecía. ¿Está usted más fuerte hoy que hace 5 años atrás? ¿O 3 años atrás? ¿Está usted más fuerte hoy que cuando comenzó esta pandemia? ¿Alguien está arreglando un carro ahí? Oh, ok. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. No podemos crecer espiritualmente sin la gracia de Dios. La gracia de Dios no es solo el favor no merecido, pero también es la fuerza, la gracia que nos da a nosotros esa fuerza interior. Y en el versículo 52 se vuelve a repetir. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ese es el crecimiento ejemplar de Jesús. Ahora vamos a ver, vamos aquí, algo sencillo, pero yo creo que hay cosas sencillas que a veces pasamos por alto. Mateo 10, vamos a ver el crecimiento de los discípulos. Mateo 10. Sabemos que los discípulos estaban bastante lejos de ser perfectos. Ellos no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Entre ellos había cosas negativas. Cosas negativas. Que si las vemos hoy en otro, estaríamos listos a juzgarlas. Y en Mateo 10, Jesús hace algo que quizás lo sorprendió a ellos en una manera bastante grande. Y esto a veces ha ocurrido, yo hablo por mí. Cuando yo he visto a un hermano o a una hermana en la iglesia en momentos
que yo le he dicho, hermana o hermano, yo creo que usted puede servir de intérprete. ¡Yo! Se pone nervioso, de intérprete. Puedes dirigir el culto. Yo, pero que yo. Por algún lugar tenemos que comenzar. Y aquí hay hermanos que están en esta clase, que fueron escogidos para ser traductores por primera vez, y quizás ellos pensaron que ellos no podían. Y tenemos aquí un ejemplo muy, pero muy especial, que es la hermana Ivy, que la hermana Ivy casi no hablaba nada de español cuando llegó aquí a la congregación. No solamente aprendió a hablar español, sino que yo vi en ella la posibilidad de que ella podía interpretar. Y al principio normal, y hoy se está usando casi, puede ser casi todos los domingos. Y así hay otros casos también. Entonces, aquí vemos el ejemplo este, cuando Jesús hace esto con los discípulos, cómo deben ellos haberse sentido, porque todo lo que ellos hacían, lo hacían junto al Señor o con el Señor. Pero dice aquí que el Señor Jesucristo llamó a sus 12 discípulos, Mateo 10:1, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y entonces menciona aquí los nombres de los 12. Y dice el 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que los mandó de dos en dos. Los mandó de dos en dos. De acuerdo a lo que encontramos nosotros en la palabra, de dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? Una de las primeras señales de madurez es poder llevarnos bien con el que está a nuestro lado. ¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Y todos estos discípulos eran diferentes los unos a los otros. Eran difíciles. Así que vemos aquí una de las cosas que ayuda a ver el crecimiento espiritual es cuando usted aprende a que no todo lo que usted oye está incorrecto, hay que corregirlo. Algunas cosas sí, pero otras no. No podemos ir por la vida corrigiendo todo el mundo que dice algo que usted no está de acuerdo con eso. Hay momentos que sí, repito, pero no siempre. Y yo creo que una de las mejores maneras de saber que usted ha comenzado a crecer espiritualmente es saber callar y dejar pasar eso, porque no siempre tenemos que tener la razón. No siempre tenemos que tener la razón. Deje que la otra persona tenga la razón. Eso es señal cuando otro se lleva la gloria y no usted. Cuando usted hizo el trabajo y el crédito se lo dieron a otro. También. De todas maneras, lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios. Y eso es una señal de crecimiento, porque lo vemos aquí en la vida de los discípulos, cuando el Señor confía en que ellos pueden ir de dos en dos y llevar a cabo esta misión. ¿Y usted cree, hermano, que para eso hay que tener espiritualidad o crecimiento? Hermano, ¿cómo no? Llegamos a un pueblo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo tengo hambre. No, pero yo no tengo hambre todavía. Esta no es mi hora de comer. Yo no como esto. Esto es todo lo que hay. Ah, no, yo no como eso. Yo prefiero no comer.
pequeñitas cosas que pueden ser el comienzo de argumentos y de asuntos. Sí, y de angustia también. Bueno, hermano, lo que hay es mondongo para comer. Yo mondongo no como, que cosa más grande, yo no puedo quedar, yo no puedo ver eso. Yo no puedo ver eso. Dios me ayudó mucho a mí en el trabajo misionero. Porque yo no perdono ninguna comida que yo veo, a menos que la vea sucia. Y como dice mi esposa, cuando en los casos más difíciles, exprimí bastante limones sobre lo que iba a comer, de tal manera que la comida no sabía nada más que limón. Y después hacía una oración especial, bien reforzada. Porque cuando salimos a ciertos lugares, no sabemos lo que vamos a poner, o van a poner delante de nosotros. Y yo me recuerdo de alguien que salió conmigo una vez, salimos una vez a comer, en un viaje misionero. Y cuando nos sentamos a la mesa, pusieron un plato de sopa de pescado en cada plato. Yo sabía, porque Dios nos va dando un poquito de discernimiento, que estos hermanos eran pobres y que eso era todo lo que había, yo creía. Especialmente cuando vi algunos ojos de los pescados flotando en el caldo. Y entonces llegaron a esta hermana que fue con nosotros, dice: "Ay, no, gracias." Porque ella creía que después venía la comida fuerte. Yo agarré el plato, yo dije: "Déjame aprovechar aquí y déjame comerme esto en el nombre del Señor." Limpié mi plato y le dije a la hermana, bien bajito: "Esto es todo lo que hay." Entonces, cuando ella se dio cuenta que no había más, dijo: "Bueno, sí, hermano, me pueden traer a mí." Dice: "Lo sentimos, hermana, pero ya se nos acabó." ¿Qué pasó? Se quedó sin almorzar. Entonces, como dicen en el oeste salvaje, dispara primero y pregunta después. Bueno, come primero y después pregunta: "¿Qué fue lo que me comí?" ¿Qué fue lo que me comí? Una hermana vino ayer y me dijo: "Habíamos hecho conejos aquí en la casa." ¿Solo que son los conejos? Tienen las orejas largas. Y hermano, ¿usted quiere comer conejo? "Ay, hermano, no, conejo, no. ¿Usted lo ha comido alguna vez?" "No, no, yo no creo. Creo que una vez por México, ella no es mexicana, creo que una vez por México, en un lugar, yo lo probé, pero no estaba seguro." "Bueno, hermana, pues usted no sabe si a usted le gusta o no, coma conejo." Finalmente la convencí de que se llevara un poco de conejo. No he oído de ella. Yo espero que no se murió. Pero el punto es, cómetelo, si te gusta, pregunta después. Y a lo mejor vas a descubrir cantidad de cosas. Pero esa no es la lección. La lección es, pues como yo he viajado tanto y he viajado con compañeros conmigo, entiendo y comprendo y conozco. Una vez llegamos a otro lugar con un hermano, y ese hermano era muy especial para comer. Yo sabía que él era muy especial. Y entonces parece que él creyó que él estaba en su casa. Y le trajeron un plato de sopa, un caldo. Y este hermano hacía más bulla tomándose la sopa con la cuchara que una manguera de agua, echando agua a todo lo que daba. Aquello era como si fuera un pulpo. En cada cucharada le dije: "Hermano, no comas de esa manera. No comas." Y este hermano, en vez de decir: "Es verdad,
Él se fue de la mesa y yo fui atrás de él. Le dije, hermano, ¿qué te pasa? No, porque me dijo, hermano, esta no es tu casa. Él era muy joven. Y yo estaba tratando de enseñarlo. Porque no podemos malcriarnos cuando vamos a un lugar. Entonces usted ve estos dos discípulos que salen y dicen, ah, mira, fueron a predicar y sacaron demonios y todo tipo de cosas. Muy bueno todo eso. Eran dos seres humanos con dos diferentes mentes, con diferentes quizás costumbres, con diferentes personalidades, pero no encontramos de que tuvieron ningún problema entre ellos. Señal de madurez. Acá dice, pero eso no es tan importante, hermano. Bueno, no es una doctrina bíblica, pero como nosotros vivimos en un mundo donde la mayoría de las cosas nosotros son sencillas y simples, en esas cosas simples y sencillas podemos manifestar una actitud que no es la correcta. Y eso no quiere decir ninguno de ustedes, hermanos, que si hay algo que ustedes no pueden comer o que no podían tragárselo, que tienen que tragárselo a la fuerza. Ese no es el punto mío. Espero que se den cuenta de eso. La otra es cuando ellos son enviados en pares, porque alguien dice, pero ahí no dice que fueron enviados en pares, sí. Ahí quizás no lo dice, pero en Marcos 6:7, si uno de ustedes quiere leerlo, hermano. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Así que fueron enviados de dos en dos. Y una de las primeras evidencias del crecimiento es poder llevarnos bien con los demás. El preferirnos unos a otros. Romanos 12:10. El considerar los sentimientos del otro. El no esperar ser servido, pero servir. El no ser egoísta, el no demandar, el aprender a respetar las opiniones de los demás. Ah, y si entramos en el matrimonio, tremendo mensaje aquí. Porque estas cosas se manifiestan después cuando comenzamos a vivir con alguien con quien nunca hemos vivido antes. Y yo muchas veces, en muchas ocasiones, cuando prediqué acerca de lo que es una familia, lo que es un hogar, yo traté con todos los puntos prácticos, quizás los más simples, porque por experiencia he visto tratando a otros y aconsejando a otros que muchos de los argumentos nuestros son por cosas insignificantes. Y por querer tener la razón. Y por no querer decir, lo siento. Por no querer decir, no debí haberlo dicho. Por no querer decir, me equivoqué. Especialmente el hombre tiene más problemas con eso. Y quizás algún hermano dice, ah, eso es porque usted no conoce a la mujer mía. Bueno. Les dio autoridad, dice aquí la escritura. Autoridad, oh Señor, ayúdanos con esa. Hay personas que no pueden manejar la autoridad porque se le va para la cabeza. No hay nadie más peligroso, bueno, sí lo hay, pero una de las cosas, entre las más peligrosas que hay, es una persona que tenga poder y no sepa manejarlo. Ok. Usted conoce las fibras de una persona. Cuando la persona teniendo autoridad la puede manejar con misericordia, con justicia y siendo justo. Otra cosa que vemos aquí fue cuando el Señor le dijo a ellos, sanad a los enfermos.
de gracias recibisteis, dad de gracias. Versículo 8. ¿De qué nos habla eso de generosidad? Un infante, un pequeño, no es generoso por naturaleza. Los niños tienen que ser aprendidos, tienen que ser enseñados a ser generosos. Y usted lo sabe. Si usted ha tenido alguno de esos monstruos, digo, alguno de esos niños, usted se da cuenta de que cuando usted tira un juguete donde hay 5 o 6, todos se tiran al juguete. Nadie dice, no, 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 tú, vete tú primero. No, este es mío, 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 mío. Y se aprieta contra el pecho y se va porque lo quiere para él. Es señal de madurez reconocer necesidades y ministrar con generosidad hacia ellas. Un gran ejemplo de esto son las madres, que en la mayoría de los casos, cuando se ha hecho un dulce y el dulce no alcanza, se asegura que su esposo y que los niños comen, y de pronto ella dice que ella no va a comer dulce porque ella sabe que no va a alcanzar. Ser generoso. Es más bendecido dar que recibir. Y esto lo vemos en las escrituras también del apóstol Pablo, que tuvo tanto que decir a esta iglesia de Corinto. Yo siempre he visto a la iglesia de Corinto como la iglesia problemática, porque habían tantos problemas allí. En segundo de Corintios, ¿alguno de ustedes lo quiere leer? Capítulo 9, versículo 5. I'm hearing you, honey. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fueron primero a vosotros. Ajá. Y preparasen primero vuestra generosidad. ¿Está leyendo, hermano? ¿Se escapó? Parece que se apagó. No, sí lo leí, hermano. Ok. Antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso su corazón y no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué libro es? Los niños. Hermano, ¿qué libro es? Segunda de Corintios 9. Los niños no creen en ese versículo, que mejor es dar que recibir. Porque cuando el padre sale del viaje y regresa, la primera cosa que el niño dice no es, ¿cómo te fue, papá, en el viaje? ¿Dormiste bien? ¿Qué me trajiste? Ahí está. ¿Qué fue lo que me trajiste? Así que él no está con eso de que mejor es dar que recibir. Es que ¿qué me trajiste? Yo me recuerdo de eso porque yo fui uno de ellos. Amén, amén. No, claro que sí. Él dice, no, yo siempre fui dadivoso. No, usted es un mentiroso. Nosotros fuimos enseñados a ser generosos. Y si somos personas que hemos madurado, hemos aprendido que dar produce una bendición. Es algo que es una ley. ¿Eso es una ley? Sí. Todo el mundo recogerá lo que siembra. Es una ley. Usted lo sabe. Si usted siembra, lo que usted siembra en el patio es lo que va a recoger. Y en la vida es igual. Echad vuestro pan sobre las aguas, dice el libro de Eclesiastés.
Y después de muchos días, ¿qué dice? Vamos a ver ustedes, hermanos, que se han leído la Biblia. Lo recogerás. La recogerás. La recogerás. Pero aquí está el problema. Hay quienes tiran un pedazo de pan viejo y esperan recoger un cake de chocolate. No, eso no funciona de esa manera. Usted recoge lo que usted siembra. Es una ley de la vida. Así que aquí vemos tres cosas muy importantes en el poder relacionarnos con el que está a nuestro lado. Respetar a ese hermano, preferir a ese hermano. La autoridad, la generosidad. Hay historias que yo he hecho muchas veces, no sé si yo hice esta. Cuando yo salimos una vez, también en un viaje, también de misiones. Esto algunos de ustedes lo han oído más de 3 o 4 veces. Y yo estaba ahí cuando eso ocurrió. Y me recuerdo dónde pasó. Pasó en Camagüey, Camagüey, Cuba. Y éramos tres. Llegamos a un lugar, tiempo de escasez, tiempo de necesidad. Y cuando nos sirvieron la mesa, los anfitriones de la casa, ellos no quisieron comer, nos dejaron a los tres aquí. Y uno de ellos, el más jovencito de todos, que iba con nosotros, enseguida que el pastor, que era el que no, con quien andábamos, el jovencito se tiró enseguida, cuando oró, al plato de comida. Y le dijo: fulano, te voy a hacer una historia. Esto fue en la mesa antes de comer, después de haber orado ya. Y le dijo: hubo un caso de así parecido de nosotros, de 4 hombres, y pusieron 8 huevos fritos y un plato de arroz. Y cuando dieron las gracias, uno de ellos agarró el plato con los 8 huevos y se los echó en el plato de él. Y uno de ellos le dijo: fulano, a todos nos gusta. Y él dijo: sí, pero como a mí, ¿qué va? Entonces, eso nos enseña a nosotros. Esto fue una lección. Ok, a un joven, él no volvió a hacerlo jamás. Yo no creo que jamás lo hizo. Pero fue un buen momento para enseñarlo. Preferir. Es como cuando usted, bueno, eso no se ve allá en otros lugares, pero aquí en Estados Unidos, tengo que decirlo con un poco de vergüenza y de dolor. Como aquí hay abundancia, rara es la persona que se sienta a la mesa donde han hecho, por ejemplo, pollo y se come solamente una pieza de pollo. Siempre es más de uno. Y, por ejemplo, si traen, hay personas que cuando pasan el plato de pollo agarran 2 o 3 a la vez. Oye, hay otro. Y eso nos enseña a nosotros a tener compasión, a tener mucha compasión cuando estamos haciendo eso, como cuando pusieron también pollo en la mesa y quedó solamente una pieza. Una para cada uno, quedó una sola. Y todo el mundo la miraba, pero nadie decía nada. Todo el mundo tenía pena. Y de pronto alguien apagó la luz. Y de pronto todas las manos se encontraron arriba del muro de pollo. Porque aprovecharon que la luz se fue para todos agarrar el murlito de pollo. De estas lecciones podemos aprender, hermano. Pero tampoco a mentir, ¿no? Porque si nos dicen, ¿quieres más? Podemos decir, yo quisiera, pero no hay. O decir, ya es suficiente para mí. ¿Qué es lo que podemos hacer como este hermano cubano
que lo invitaron a comer con la familia, y donde estaban en la mesa no había mucha comida, es un tiempo de necesidad, pero le dieron lo que tenían. Y cuando comieron, claramente no había suficiente comida. Y cuando comieron, el dueño de la casa, en una forma jocosa, le dijo, bueno, que se repita otra vez, dijo él, que se repita otra vez. Y el invitado dijo, no, ahora mismo si quiere. Sí, como tenía hambre. Vamos a repetir ahora mismo. No entendió el mensaje que él estaba tratando de decirle. De que sí, que me van a invitar otra vez. Estas cosas, hermano, el intercambio entre seres humanos. Es triste que entre los cristianos hayan esos problemas. Porque yo he visto en mi vida situaciones donde hay discusiones por cosas que nunca debieron haber hecho o dicho, porque son cosas de niños. Por eso que el apóstol dice, vosotros sois niños todavía, es necesario crecer en el conocimiento, en la gracia de Dios, en tratar de hablar mejor cuando estamos conversando con una persona, porque ya el arte de conversar se ha ido perdiendo poco a poco. La gente ya hoy en día no conversa, gritan o dicen frases rápidamente, siguen caminando. O le dicen a uno 3, 4, 5 cosas y enseguida que le dicen a uno 3, 4, 5 cosas o frases, entonces se meten la mano en el bolsillo y sacan el celular. O van a los lugares a comer a un restaurante y mientras que están comiendo están viendo lo que está en el celular, lo cual yo creo que es una falta de respeto y consideración a la persona que está a su lado. Los cristianos debemos vivir una vida de excelencia. Yo he predicado mucho acerca de la excelencia. En tratar de ser excelentes en nuestra manera. Yo sé que hay momentos para hacer chistes, hay momentos para relajarnos y no estar mirando hacia nuestro alrededor si alguien nos va a criticar por lo que dijimos, pero también tenemos que entender y comprender que es necesario poder sentarnos y conversar. Conversar. Y tampoco manipular una conversación. Porque muchas veces podemos sentarnos y habemos 3 o 4 y alguien manipula la conversación. Y yo me recuerdo de un dicho que había cuando yo era un niño que quería hablar y no lo dejaban. Y entonces decían, préstame la mulita, por favor. Préstame la mulita. O sea, por favor, préstame la mula para yo también poder hablar algo. Entonces, eso eran dichos de los campesinos. Yo no sé si en Cuba todavía dicen esas cosas. ¿Lo dicen todavía en Cuba? Sí. Présteme la yegua. No sé. Ah, yo creía que es porque no había mula. Ok. Déjame poner una. ¿Cómo no? Déjame poner una. ¿Qué quiere decir? Aquí a ver. La yegua o la mula, hermano. ¿Cómo es, hermano? ¿Qué quiere decir eso? Préstame la yegua. Préstame la mula, era un dicho. Esa quiere decir. Es cubano. Sí, tú has estado en la yegua ya bastante, en ella. Préstame la mía ahora. Déjame yo usarla. O sea, déjame ser parte de la conversación. Ok, préstame la guitarra en El Salvador. Bueno, guitarra. Está bien, cada cual con lo suyo. Hermano, en Honduras, ¿cómo dicen? Eso sí, la guitarra sí. Una tremenda guitarra. La guitarra. Así es, préstame la guitarra. Préstame la guitarra, ok. Ponme la 20. ¿Qué fue eso? Ponme la 20. Ponme la verde. Yeah, like the stoplights. You got the red, yellow, and green. Oh. And then la luz del semáforo. Ponme la verde. Dame un chance. Déjame poner una. Sí. Pero ya esas más, como yo diría, más sofisticada. Aunque esa palabra dice que no existe, pero bueno.
Pues bien, hermano, el crecimiento espiritual. Yo, hablando con mi esposa en esta semana, nosotros conversamos mucho. Tenemos 3 sesiones de conversación. Por la mañana, por el mediodía y por la noche. Y una de las cosas que yo le estaba diciendo a ella en esta semana es que una de las grandes necesidades que yo personalmente veo, aparte de la necesidad que tenemos de una manifestación de parte de Dios sobre su iglesia, sobre su pueblo en estos tiempos, una de las grandes necesidades es, que es la que yo veo, yo lo veo, el poco discernimiento que hay en el pueblo de Dios. Que no sabemos discernir. No podemos discernir. Parece que todo lo vemos igual. Todo lo vemos igual. A todos los tratamos iguales. Malo. Cristo no trató a todo el mundo igual. Porque todos somos diferentes. Y si usted ve la vida de Cristo detalladamente, usted se da cuenta que Cristo le prestó más atención a ciertos casos que a otros. Y suena muy lindo. Suena muy sentimental. Suena muy, como yo diría, espiritual. Dije, sí, hermano, tenemos que tratarlos a todos igual. No, mi hermano, eso no está en la Biblia. Cada cual debe ser tratado de acuerdo a su necesidad. Algunos demandan más atención. Algunos no que demandan, sino que necesitan más atención. Algunos necesitan quizás expresar más cariño porque tienen un salidero. Tienen un salidero en la olla. Y como tienen un hueco, hermano, todo el cariño que usted les da se les va. Y no saben retener el cariño. Y hay que estar continuamente diciéndole, yo te amo, yo te quiero, porque se les va, no los retienen. Entonces, hay esposos que dicen, ahí está, eso es lo que yo le digo a mi esposa. Cuando yo me casé con ella, le dije, yo te amo, y ella tengo que decírselo más. Porque ella no retiene el amor, hermano, eso no es así. No, si está pensando en esa excusa, no la saque. Porque si alguien necesita eso, una necesidad que tiene, son nuestras esposas. No sé por qué me metí ahí, pero me empujaron. Si usted quiere vivir una vida conyugal feliz, nunca se canse de decirle a tu esposa, te amo, te quiero. Gracias por la comida. Gracias por lo cocinaste. Pastora ya no cocina. Ella lo que hace es abrir lata. Díselo. Gracias por abrir la lata. ¿Me están entendiendo, hermano? No es lo mismo una cosa que la otra. No es lo mismo un chorizo que una butifarra. No es lo mismo frijoles negros que frijoles blancos. Hay una diferencia en el trato. Hay hermanos que necesitan más tiempo que nosotros. Porque ellos nos necesitan hasta un tiempo en que hay que destetarlos. ¿Destetarlos? ¿Qué significa eso? Sí, no puede siempre estar tomando leche de nuestro pecho espiritual. La Biblia nos habla de mamar de los pechos de la iglesia, donde encontramos consolación. Pero ahí es donde viene el crecimiento espiritual. Pastor, pero ¿cómo yo lo sé? Ahí viene el crecimiento espiritual, el discernimiento. No pasa un día, yo se lo he dicho varias veces, no pasa un día, hermano, en que yo no le digo a Dios y le pido, Señor, dame discernimiento para hoy. Dame sabiduría. Pon palabras en mi boca. Si tengo oportunidad de conversar con alguien, ayúdame.
a decir lo correcto. Porque en el crecimiento espiritual hay tantas cosas, cómo podemos servir mejor, cómo vivir con nuestros hermanos. Tenemos que vivir, hermanos, no podemos vivir nuestra vida. Soy yo no tengo que darle cuenta a nadie. No podemos vivir así. Nadie vive para sí, nadie muere para sí. Nos dice la Escritura, todo lo que usted hace afecta a alguien. Así que no es, yo nada más que le doy cuenta a Dios. No, eso tampoco es bíblico. Ese no es el concepto de la iglesia en el Nuevo Testamento. Somos un cuerpo, ¿no? Y mi ojo quiere saber dónde está la oreja. Y definitivamente el cuello quiere saber dónde está la cabeza. Yo usé esa frase hoy, antes de ayer, en una oficina de un médico. La muchacha me vio a mí así con los ojos así. Y me dijo, yo nunca pensé en eso. Y bueno, la Biblia dice eso. ¿Verdad? Porque decimos, el hombre es la cabeza. Pero la mujer es el cuello. Así que si ustedes quieren añadir algo, hermano, el lugar para ustedes. Hermano, gracias por la palabra en la clase de hoy. Tan necesaria y tan provechosa. Amén. Ha sido especial, ha sido especial. Gracias. Gloria a Dios, hermano. Amén. Yo lo encuentro para mí como cosas de kindergarten, pero bueno. Tenemos que, como dice el apóstol Pablo, ser exhortados en nuestra mente, porque muchas veces creemos que no nos debemos a nadie, que no debemos a nadie. Ya yo he crecido espiritualmente, ya yo no. Yo, el Señor sabe mi corazón. Esas son otras expresiones que a mí no me gustan, porque el que siempre las usa es porque no están dando bien. Bueno, está bien, pero Dios conoce mi corazón. Es una buena excusa, pero realmente no es bíblica, no se aplica a los conceptos de la palabra de Dios. Usted es mi hermano en Cristo Jesús. Usted me debe a mí y yo le debo a usted. Y somos responsables los unos por los otros. ¿Cómo usted va a hacer sus cosas por allá y yo tener que enterarme después de los 5 o 6 meses? Oh, pero ¿cómo fue eso? No, eso no es así. Ese no es el cuerpo de Cristo. Leemos en Romanos 12, 1 de Corintios 12 también. ¿Alguien más tiene algo que decir? No me refiero a la clase, sino algo que ustedes quieren añadir, hermano. Yo, por mi parte, puedo decir que me ha edificado mucho esta clase, me gusta mucho. En muchas cosas que tenía dudas todavía, a pesar de que conozco también la palabra bastante tiempo y, como ustedes saben, hace poco me reconcilié, pero me ha edificado mucho, mucho esta palabra. Gracias, pastor. No, hermano, gracias a Dios. Todos se lo debemos a él. Amén. Ya el próximo sábado vamos a entrar en otro territorio. Hermano Alex, en cuanto a lo que dice de que somos un cuerpo y nos debemos unos a otros. Sí. ¿Esto es congregacional? ¿O entre hermanos de todo lo que es el pueblo de Dios? Bueno, ojalá que esto pudiera ser, ¿cómo se llama?, general. Pero yo leo en las Escrituras que aún en las cartas del apóstol Pablo, Pablo hacía un énfasis en decirle, quiero que esta carta también la lea en tal lugar. Porque no todos estaban recibiendo la misma enseñanza. Recuerden que Pedro estaba por otro lugar. Y Pablo estaba por acá, por otro lugar. Y después el apóstol Pedro, en una de sus cartas, dice, hay cosas que el apóstol Pablo escribe que no las podemos entender completamente
y algunos las tuercen para perdición. Pero yo creo que nuestro mundo, vamos a llamarle así, no quiero usar esa palabra, pero quizás ustedes pueden ayudar en esto. En la arena, también, no sé si la palabra correcta, en inglés la usan mucho. Ok, en el ambiente espiritual, las cosas se han complicado tanto a través de los siglos, de que es difícil poder estar en contacto con todos y saber de todos y estar al tanto de las necesidades de todos a la vez. Es muy difícil esto. Ahora, yo sí creo que con la excepción de falsas doctrinas, con la excepción de pecado y con la excepción, porque esto hay que incluirlo ahora, del abuso pastoral. Aquellos que estamos parados en esta verdad, debemos sentirnos responsables de si sabemos de alguien que está enfermo, de estar al tanto, de pedir oración, de buscar ayuda, de que los pastores informemos a los hermanos de esto, de aquello, de lo otro, dentro de lo que nosotros podemos alcanzar. Ya lo otro es una responsabilidad que yo no creo que ningún ser humano lo puede hacer. Porque hay hermanos que yo sé, hay hermanos de la Iglesia de Dios que yo sé que están en Alemania. Yo no sé quiénes son, pero sé que hay pastores, hay obreros en Alemania, los hay en España, en diferentes lugares, pero yo no sé de ellos, yo no sé quiénes son. Inclusive en Estados Unidos hay hermanos que tienen agrupaciones por diferentes lugares, pero yo no sé quiénes son ellos. Yo no tengo ni el teléfono de ellos, no tengo ni el nombre de ellos. Pero yo creo que donde sí hay entendimiento y conocimiento, pues sí nos debemos sentir responsables. Y debemos hacer lo mejor que podamos hacer. Gracias, hermano. Sí, y por eso es que yo con estas clases yo trato de extenderme hacia otros lugares. Hermano Alex. Sí. Hermano, el hermano Ricardo de Tampa. Oh, sí. Hermano, no, solo quería agradecerle porque esto de clases es como un bálsamo, porque realmente no, por lo menos a mí me llevó a la infancia donde las enseñanzas que nos daban en la mesa, era una mesa pobre, pero una mesa entre familia de amor. Sí. Y nos enseñó muchísimas cosas. O sea, no, es sentarnos todos juntos a la mesa y siempre decíamos, pero ¿por qué tenemos que sentarnos todos juntos? Yo tengo hambre. Bueno, no, nos enseñaron a esperar, a compartir, a ser bondadoso en la mesa, y eso fue muy importante. Pero la parte espiritual también fue muy buena también, porque esta conversación la tuvimos hace un tiempecito atrás en mi casa, y es que hay veces, hermanos, que la gente no quiere madurar, la gente pasa de verde a podrido, pero no llega a madurar. Entonces hay que estarla cargando todo el tiempo. Entonces ya llega un momento que dice, ¿sabes qué, amigo? Tienes que caminar. Claro. Ya yo no puedo seguirte cargando. Y entonces le da unas perretas. No, no me quieres, no me amas. No, no es así. O sea, yo no puedo llevarte todo el tiempo en la espalda. Entonces, cuando uno lo suelta, entonces ya uno, oh, bueno, no, pero no es amor, pero no es compasión, que no es esto, no es lo otro. No, o sea, el problema no está del lado acá. Y entonces, definitivamente, gracias a Dios por dar discernimiento, gracias a Dios por enseñarnos que hay un momento determinado en que hay que soltar a la persona, que camine sola, ya no más, ¿no? Y no sentirnos culpables. Eso definitivamente me bendijo muchísimo, porque hubo un momento en que sí sentí un poco de carga, de peso, pero definitivamente no. Dios te enseña que no eres culpable por tener que llevar cargando todo el tiempo a una persona. Y gracias, hermano, por la clase. Gracias. Fue muy buena. Gracias. Bendito sea Dios. Mira, yo pensaba ayer, porque yo he predicado en varias ocasiones acerca de eso. Por cada paralítico o persona que no puede caminar, se necesitan 4 para llevar. Así que llega un momento en que
Dice, hermano, bueno, repítame eso, este, que por cada uno que hay que cargar, necesitamos cuatro. Wow. Mateo. Tiene toda la razón, hermano. Tiene toda la razón. Son cuatro. Entonces, nuestra meta en la iglesia no es un hospital. Vamos a comenzar por ahí. Amén. La iglesia es un lugar para el templo, la reunión, la congregación, mejor dicho. Okay. Lo que ocurre con nosotros es que hay personas que creen que nosotros tenemos que hacernos cargo de cada situación, de cada asunto, de cada problema, y realmente no podemos. Y voy a decir por qué. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias cargas. ¿Y quién nos va a ayudar a nosotros si estamos cargando a otros? Y debemos hacerlo. Pero hermano, ¿quién nos va a cargar a nosotros? Nosotros no somos super personas. Yo pienso ahora mismo en la situación de mi esposa. Tres hermanas enfermas. Su mamá, que ahora mismo, mire, ya llamó sabiendo que tenemos clase. Ella llamó ahora mismo para hablar de que, bueno, por esas llamadas son diarias. Muchas veces. Y entonces llega un momento que decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? El Señor nos da la fuerza. Y claro, el que es maduro aprende a descargarse en Dios. O sea, a descargarse en Dios. Tenemos que, especialmente los líderes, tenemos que descargarnos totalmente en el Señor. Pero tampoco podemos dar la, como yo diría, no debemos dar la impresión de que nosotros somos indestructibles. Nosotros no podemos decir, como dijo Cristo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a atender. Yo no puedo decir eso. Ajá. Cristo lo puede decir, pero yo no puedo llevar la carga de todo el mundo. Y esa es ahí es donde, cuando maduramos, todos podemos llevar algo. Podemos Amén. Llevar algo. Hay mucho, hermano. Mucho en el crecimiento espiritual, porque miren, el crecimiento espiritual, que yo no lo he tocado tampoco, está lo que es la paciencia, la estabilidad. Sé igual. No me cambie. Trata de mantener. Yo sé que hay días que no nos sentimos bien. A veces lo reflejamos en el rostro. Seguro que sí. No hay nada de malo en eso. No podemos ser hipócritas, estar riéndonos cuando estamos afligidos, llorando por dentro. No, yo no quiero hacer eso. Yo nunca, por eso cuando me dicen, ¿cómo te sientes? Yo no puedo decir, yo me siento bien. No, yo no me siento bien. Y entonces, ¿cómo usted responde, hermano? Gloria a Dios. Y la persona ni se dio cuenta que yo no le contesté la pregunta. Fíjense si los hermanos no oyen cuando usted dice que yo estuve como más de 4 meses cuando yo era pastor, diciéndole a los hermanos que entraban por la mañana, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Y cuando entraban por la noche decía buenos días, y lo dejé pasar por meses y meses y meses. Y un día, ustedes no están oyendo lo que yo estoy diciendo. Porque ninguno me dijo, hermano, no, no es de noche, es de día. Pero para probar un punto, lo hice. Sí, entonces necesitamos esa estabilidad en poder saber que cuando usted venga a mí, yo no voy a salir de usted con, pero ¿qué es esto? ¿Qué cosa es esto? ¿Pero por qué me respondió de esa manera? ¿Por qué me tiró la cara de esa forma? Y bueno, y si lo hago un día, porque yo no sé, ¿no? Uno no sabe en qué estado uno puede estar. Uno está listo enseguida para corregir. Y decir, hermano, perdóname. Fue un momento que realmente estaba sobrecargado. Yo no tengo problema para pedir perdón si tengo que hacer. Se llama humildad. ¿Cómo es? Se llama eso humildad. Bueno, sí, debe ser. Yo creo que eso es parte de la vida cristiana. No es nadie de ser súper. En el caso de discernimiento que se está hablando, ¿no? Que se está
Sí. Que es la inquietud, ¿no? En este momento. Por ejemplo, discernir para saber realmente cuál es nuestra responsabilidad con respecto a nuestros hermanos, a nuestras relaciones con los hermanos y demás y con la iglesia, nuestra responsabilidad. En este caso, por ejemplo, cuando tratas con casos que por ejemplo, son siempre están con intrigas, quieren saber lo de todo el mundo, pero lo de ellos nunca lo dicen, nunca te enteras por terceras personas, sí. Pero no porque lo hacen saber. Entonces, a veces son casos difíciles, ¿no? Sí. De tratar, estoy hablando desde el punto de vista como pastor, sí. Casos que no ven la responsabilidad que tienen en su congregación, que muchas veces son, como se dice un dicho aquí en Cuba, que son candil de la calle y oscuridad de la casa. Sí. Entonces, en ese sentido, por lo menos a mí me cuesta trabajo hacer algo que yo no siento. Entonces quisiera que en esa línea de pensamiento digas algo, me aclares, porque hay cosas que a veces uno no puede tratar con ellas porque llega un momento que ya son una carga en la vida de uno que emocionalmente pero pueden afectar. Cuando uno está en el púlpito, lo que uno dice, hay que tener mucho cuidado con eso. Especialmente si hay personas que tienen ya un, como yo diría, tienen un patrón. Patrón. De estar arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Y en una de esas viene, yo no le voy a decir, hermano. No, yo no voy a decirle, no, porque, porque viniste al altar, ya tengo que llamarte hermano. No, yo no hago eso, hermano, no lo puedo hacer. Porque tú tienes que mostrarle a la congregación que en esta ocasión tú sí has hecho la decisión correcta. Porque entonces hay dudas en la mente. ¿Quién es hermano? El otro se apartó, no vino, que si esto, que sea que. Y entonces en la misma congregación pueden haber personas que no saben realmente la condición espiritual de otros. Porque estén sentados en un banco, porque anden con la Biblia debajo del brazo. Hermano, yo tengo cuidado cuando yo lo digo a alguien. Yo no reparto eso de hermano, hermanita, hermanito, hermanita. No, yo no lo hago, no lo puedo hacer. Es que yo nunca lo he hecho de esa forma. Y si no, yo me refreno, no tengo que decir otra cosa. Pero desde el púlpito, no. Yo no lo puedo hacer porque yo tengo que vivir conmigo mismo y yo el juego de hipocresía o de ser político. ¿Político espiritual? No. No. Hay que usar política. No, yo no uso política, hermano. Yo uso discernimiento. Si quiero ser político, me postulo para alcalde, para gobernador, para algo, pero politiquería en la iglesia. Es que no, porque si el hermano, si yo no le digo hermano, se ofende. Pues hermano, si se ofende, no ama la verdad. ¿Qué Cristo dijo? ¿Ustedes también quieren irse? Bueno, pues váyanse. Simplemente eso. Yo no puedo caerle bien a todo el mundo, hermano. Y esa condición que hay personas que tienen, que quieren caerle bien a todos, no quieren ofender a nadie. Y eso es imposible. Si somos justos, hay pastores que quieren caerle bien a todo el mundo. Yo nunca lo hice y no lo voy a comenzar a hacer ahora, que no soy pastor tampoco. No, yo soy justo, yo trato de ser justo, trato de ser misericordioso. Dios me ayude cada día más en eso, en tener compasión, en estar al tanto de las necesidades de mis hermanos. Pero yo no puedo tratar con hipocresía a alguien, yo no puedo hacerlo. No, porque se van a ofender. Bueno, yo lo siento mucho, esa no es mi intención. Pero tenemos que tener eso, porque hay personas que nunca, nunca en su vida le ponen un juicio a nadie. Y siempre todo de risa, todo de juego, y para acá, y mi hermano, ¿qué tal? Y para aquí, para aquí, para aquí. Vidas que viven, vidas que no tienen un testimonio estable. Ya llevan tiempo en la congregación sin ver frutos estables. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Yo me reservo para mí
lo que yo tengo que decir, pero en realidad nosotros no sabemos los corazones de las personas, pero hay una cosa que nos falla. Toda persona es como que el camina en la, como, es como el que camina en la nieve, que va dejando sus huellas. Y ya sabemos, como ese otro dicho, yo sé del pie que fulano cojea, porque hay un patrón ya, formado ya, y esa persona no va a cambiar, no va a cambiar. Yo he visto personas, hermanos, que han tenido 20, 25 años para cambiar y no cambian. ¿Qué necesitan? Yo no sé lo que necesitan, hermano, yo no soy Dios para juzgarlo, pero definitivamente me están enviando a mí la señal de la higuera, que son hojas nada más, que no hay fruto. El tiempo se nos ha ido, hermano, y la harina se está quemando. Hermano Alex. Sí, hermano. Yo pienso que, bueno, todo lo que se ha hablado en la clase es una realidad. Yo pienso que es pecado aceptar o intentar aceptar lo que Dios no acepta. Amén. Tristemente hay llamados hombres que dicen que son hombres de Dios y quieren ser muchas veces más buenos que Dios. Sí. Yo pienso que el discernimiento también se basa en eso, en que todos los santos de Dios coincidamos en lo que es bueno y en lo que no lo es. Amén. Sí, si a mí como miembro de la iglesia de Dios me advierten de alguien que no está bien delante de Dios y yo lo acepto y trato de recogerlo en el buen sentido de la palabra, bueno, de recogerlo, de tratar de entenderlo, y ya he sido advertido, pienso que eso es pecado, hermano. Eso es algo que no... Bueno, claro, porque... Que no está bien delante de Dios. Hay casos donde hay testigos. Ajá. Y eso ya lo determina cuando hay casos serios, ¿no? Que son sí. Así, que hay testigos que no, eso no funciona. No funciona. Pero bueno... Así es. Yo me acuerdo que yo estuve un año sentado en Aldabó antes de convertirme. Yo estuve un año sentado en la iglesia de Dios en Aldabó y a mí nadie me llamó hermano. Nadie. Ni el pastor me decía para que orara, porque yo estuve un año sin aceptar. Yo estuve un año sentado allí hasta que incluso la decisión la hice en mi casa. No la hice ni... Me acuerdo que la hice con el hermano José, que yo estaba parado en la esquina de la casa y él pasó y ahí yo lo llamé ya. Pero ya yo me sentía... eso de no llamarme hermano en un año, eso me ayudó a sentir que algo me faltaba. Y era hacer mi decisión por Cristo. Yo le doy gracias a Dios por eso, especialmente por el hermano José, por el pastor que tuve allá, porque verdaderamente Dios lo guió y hasta hoy, bueno, me quedan las enseñanzas que recibí ahí en la iglesia de Dios en Aldabó. Gracias, Señor. Bueno, mi hermano, vamos a terminar. Nos vemos, Dios mediante. Cuídense. Eso es una palabra que yo digo. Yo sé que ustedes se cuidan, nadie quiere enfermarse, pero es de afecto. Tratemos de cuidarnos lo mejor que podamos, hermano. No bajemos la guardia. Un hermano que quiera nos puede despedir en oración. Señor y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, mi Dios, por la vida. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por esta clase que, como todas, ha sido de bendición a nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, no solamente a tener el conocimiento, Señor, sino a poner en práctica, Padre, todo lo que tú nos muestras. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que han podido estar en esta clase. Bendice la vida de nuestro hermano Alex Figueroa, su amada esposa, nuestra hermana Caro. Señor, y cada una de las necesidades nuestras, tú las conoces, mi Dios. Sí, ayúdanos en todo momento, fortalécenos, Padre, y que mantengamos el ánimo, Señor,
de seguir adelante, cualquiera que sea la situación que estemos pasando. A ti sea toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.